En Bello se agudiza la guerra urbana entre varios grupos ilegales. En las últimas horas, un hombre de 29 años fue secuestrado en su lugar de trabajo. 24 horas después, apareció muerto. Hernán Muñoz está en el punto exacto del crimen. Hernán, adelante. Buenas tardes, este es el barrio Niquía, territorio de recientes enfrentamientos entre combos delincuenciales. Aquí cruzando la calle justamente un automotor, una motocarga con un cadáver fueron abandonados y fue el olor el que llamó la atención de la comunidad, quien de inmediato dio parte a las autoridades. La misteriosa desaparición de Luis Echavarría despertó la zozobra y el miedo de su familia. En Niquía, barrio donde no se detiene la guerra entre combos, está ubicado su lugar de trabajo. Era la hora del almuerzo y un movimiento extraño alertó a los vecinos, quienes notificaron a su familia de una mala noticia. Nos informaron que dos hombres se los llevaron de su lugar de trabajo, que es el depósito que queda antes de llegar al polideportivo acá en Bello, y desde ese momento perdimos todo contacto con él. 24 horas después, una llamada anónima a la línea de emergencias alertó a las autoridades. Una motocarga fue abandonada en límites de un sector residencial. En la parte posterior había un cuerpo, al parecer con señales de tortura. El cadáver, según las autoridades, corresponde al hombre reportado como desaparecido. Estamos estableciendo con Policía Judicial y con la Fiscalía General de la Nación los móviles y los posibles responsables de esto, haciendo todas las averiguaciones en el sector para establecer cuáles fueron los responsables y cuáles fueron los móviles para que se haya cometido este horrible delito. Las autoridades están tras la pista de los asesinos. En esta zona del Valle de Aburrá ya se cumple la tercera semana del secuestro del menor de 15 años, de quien tampoco se conocen noticias y detalles de la investigación. Su madre sigue angustiada porque asegura que padece una discapacidad cognitiva. Información desde Bello, Antioquia, Hernán Muñoz, Noticias RCN.